silencioso cuando nieva. Estoy lista para lo que sea. Vamos a comer. Compartimos el enemigo. Eres muy atrevido. Alza la cabeza, campeona del Kulru. Forastera, te ofrezco un acuerdo honorable. Hay quien me llamará mentirosa, pero la vi. Ella es un polo fiel. Tras la derrota de Regala, la forastera de Freylo. Honor y fortaleza. Es para reclamar. ¿Estaban hablando de mí? Keta, discúlpate. Creo que ofendiste a la invitada. No era mi intención. Discutíamos si la primera en volar sobre las alas de los 10 fue Ferika o fuiste tú. ¿Ferika? Se enfrentó a una tormenta que se la llevó por los aires. Eso para mí es volar. Hablan de ella como si ya no existiera. ¿Por qué no está? Tomó la máquina y se la llevó volando a lo alto de esa montaña. El tormenta aún rodea la cima volando, pero no volvimos a ver a Ferika. Qué triste. Vaya muerte. ¿Se paró los pies del suelo? Yo podría lanzarme.
separaría los pies del suelo. Pero eso no sería volar. Primera que lo logró. Pero no cuento. Es totalmente distinto a lo de la primera. Tuviste firme en el combate. Rebelión fue aplastada. Luce tus cicatrices con un brillo de la monastera que gustó a mí. A lo que iba. Recuerdo mi última visita. ¿Capellana Hierra? Haz algo. Rompe muros. Tu osadía sepultó el orgullo de Tecote bajo los restos del baluarte. Solo quería. Calma. Muchos en el clan te dan la razón. Y el mariscal Cotalo hizo bien al enviarte conmigo. En algo puedes ayudarme. Algunos de nuestros soldados lo siguieron a la embajada de Luz Valdía desobedeciendo las órdenes de Tecote. Cierto. Cotalo fue el último en llegar con representantes del Clan del Cielo. Cuando esos soldados volvieron a casa, Tecote los reubicó en una antigua atalaya que dejamos en poder de las máquinas. Él insistió en que, con una guerra fraguándose, debíamos reclamarla, pero esos soldados no sirven a nadie ahí. Por otra parte, si regresaran a petición de la campeona de Hecaro, Tecote carecería de apoyo para impedírselo. En especial si la capellana respalda su regreso. Pedir a unos soldados volver. Esta es la montaña donde esa Tenaz se enfrentó a un tormenta. Pobre. La armadura de Jerica debería estar por aquí. Thank you.
trozo de la armadura de Férica. Debe haber más. No me gusta cómo suena eso. Otro trozo de armadura. Que mató a Férica. Parece otro trozo de armadura. Eso es todo. Les diré a las Tenak que recuperé los restos del equipo de Férica. Me pregunto hasta qué altura llega.
quiero sobresaltar a nadie. Aterrizaré. ¿Debimos volar? ¿Hallaste a Ferica? Logré recuperar su armadura. Lo que quedó, al menos. No tenía posibilidades contra el Tormenta. Ah, entiendo. Una muerte cruenta, pero gloriosa. ¿Y qué opinas? ¿La primera en volar sobre las alas de los 10? Fue valiente. Y pasó un buen rato en el aire. Yo diría que eso la califica. ¡Voló! Lo sabía. La primera en volar. Eres su sucesora. Debes quedarte la armadura. Repárala en el banco de trabajo. ¿Por aquí? Si reparas la armadura, quédatela. Eres como Ferica. Valiente, audaz. Y una mentirosa muy diplomática. Sufrió un destino cruel. Se merece el título. Me parece justo. Y tu humildad es encomiable. Es el pelotón.